Para lograr un posicionamiento en los buscadores de manera efectiva, lo primero que debes saber es cómo hace Google para posicionar, para darle un lugar, un ranking a millones y millones de sitios. Por supuesto que ese algoritmo, esa fórmula matemática que utiliza Google, es conocida por muy pocos y por supuesto Google no lo va a revelar a nadie, pero básicamente está relacionado con la relevancia. Esta es una palabra muy importante. ¿Qué es la relevancia? Es la relación que hay entre la búsqueda que realiza un visitante a Google, un usuario de Google, vale decir, si está buscando cursos de fotografía, ¿qué relevancia o relación hay con el contenido de cada una de estas páginas que aparecen acá? No hablemos de las páginas que hacen pago por clic, sino de las que aparecen a partir en este caso, de acá donde dice escuela de fotografía, cursos de fotografía, motivarte. De aquí hacia abajo es posicionamiento orgánico o natural. Vale decir que Google ha determinado, de acuerdo a un algoritmo, a una fórmula matemática que sus ingenieros han creado, que cuando alguien busca cursos de fotografía, los sitios más relevantes a esa búsqueda son estos que aparecen de aquí hacia abajo. Por lo tanto, para posicionarte en un buscador, vas a competir con estos que aparecen acá, que son los 10 primeros lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 competidores contra los cuales vas a luchar para posicionarte. Para esto necesitamos una estrategia que te voy a mostrar paso a paso.